a ver qué le dijo la mantis. Dice: oye, tú, ¿quieres pelear conmigo? Entonces siguió buscando pelea la mariquita. Si tanto insistes, le repuso la mantis, acercando sus largas patas delanteras. Y la mariquita respondió: ay, no eres lo bastante grande. Y entonces volvió a volar. Dice: a las 9 en punto, casi choca contra un gorrión. Entonces, vean, el gorrión, un ave pequeño. Oh, sí, no sabía. Vamos a ver si hay algo más grande, ¿no? Al parecer hay algo más grande. Entonces, le dice: oye, ¿quieres pelear conmigo? Y abriendo su afilado pico, le repuso el gorrión que estaba listo. Entonces la mariquita le dijo que no era lo bastante grande. Entonces se fue volando. A las 10 en punto, vi una langosta de grandes pinzas. Una langosta. ¿Está más grande? Sí. Vamos a ver si se vuelve más grande. Le dice: oye, tú, ¿quieres pelear conmigo? Entonces volvió a decir: si tanto insistes. Y alistó sus grandes pinzas la langosta. Entonces la mariquita nuevamente dijo: ay, no, no eres lo bastante grande. Y ¿mandé? Cuando sea más grande. Sí, exacto. Entonces ella voló nuevamente y buscó a alguien más. Dice: a las 11 en punto vino a dar con un zorrillo. Y le dijo: oye tú, ¿quieres pelear conmigo? Le dijo la mariquita. Si tanto insistes, le repuso el zorrillo, empezando a alzar su cola. Ya ven que los zorrillos vuelan feo. Entonces, levantó su cola, pero la mariquita nuevamente repuso: ah, no, no eres lo bastante grande para pelear conmigo. Y volvió a volar. Mira, ese está volviendo más grande. Más grande que un dragón. Vamos a ver si vemos un dragón o no. Dice: a las 12 del mediodía vio una boa constrictor. Es una boa muy, muy grande. Puede estar más alta que yo. Es una o más serpiente. Grande que todos juntos. Es una serpiente. Ajá, es una serpiente. Pero si la tenemos junto, voy a no de más grande. Vamos a ver si no. Y luego le dice: ¿quieres pelear conmigo? Y le dijo la serpiente: si tanto insiste, le repuso. Espera que termine mi almuerzo, porque miren, ella estaba a punto de comerse otro animalito. Entonces la mariquita le dijo: ah, no, no eres lo bastante grande para pelear conmigo. Y voló nuevamente. A la 1 en punto se topó con una hiena. Oye, tú, le dijo la mariquita murmurada, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, repuso la hiena, riendo misteriosamente y mostrándole los dientes. ¿Alguien de ustedes ha visto cómo ríen las hienas? ¿En el Rey León, tal vez? Sí, sí, bien. Pero si comes mañana, te puedes volver a volar. A ver, vamos a ver si se lo come. Entonces la mariquita volvió a decir: ah, no, no eres lo bastante grande para pelear conmigo. Y voló nuevamente. A las 12 en punto, encontró un gorila. ¿Gorila? Y le dijo: ¿quieres pelear conmigo? Entonces le dice: si insistes tanto, golpeándose el pecho. Los gorilas se golpean el pecho. Sí, pelo. Mira. Pero los gorilas son más grandes. ¿Es más grande? Sí, vamos a ver. Pero si comen más grande. A ver, veamos entonces. Entonces, golpeando el pecho, le dijo: vamos. Y ella le dijo: ah, ¿sabes qué, gorila? No eres lo bastante grande para pelear conmigo. Y volvió a volar. A las 13 en punto se halló enfrente de un rinoceronte. Ese rinoceronte. Sí, no le tenate todo tan grande. Está más grande que el gorila, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces la mariquita le dijo: ¿qué le dijo? ¿Quieres pelear conmigo?
Y él le repuso, bueno, bajando su cuerno. Y la mariquita le dijo, no eres lo bastante grande para pelear conmigo. Entonces volvió a volar la mariquita. Y a las 4 en punto se topó con un elefante. ¿Es más grande el elefante que el rinoceronte? Sí, pero si comete para que no se puede volver a volarme. A ver, vamos a ver si se vuelve más grande comiendo. Y le dice la mariquita, ¿quieres pelear conmigo? Si tanto insistes, le repuso el elefante, levantando la trompa y mostrándole los colmillos. Los colmillos se llaman marfiles. ¿Marfiles? Ajá, marfiles. Y luego le dice, ¡ay no! No eres lo bastante grande. Y entonces la mariquita malhumorada voló y buscó a alguien probablemente más grande. A las 5 en punto, una ballena. ¿Por qué una ballena? Porque la ballena, ¿crees tú que sea más grande que el elefante? Ah, pues entonces buscaba a alguien muy, muy grande. Los dinosaurios son más grandes. Ah, vamos a ver si encuentro un dinosaurio. ¿Un tiburón? Puede ser que sea. Entonces le dijo que si quería pelear con él a la ballena. Pero la ballena ni siquiera le respondió. No le dijo nada. De todos modos, entonces la mariquita dijo, de todos modos no eres lo bastante grande. Y volvió a volar. Mira la ballena. Fíjense qué grande es la ballena, ¿eh? Porque está al revés. No, es la cabeza. Mira, esa es la cabeza. Aquí está echando agua la ballena y vean qué grande es. Y le dice, a las 5:15 la mariquita malhumorada le dijo a una de las aletas de la ballena, oye, ¿tú quieres pelear? Todavía era la misma ballena. Y ella pensaba que era alguien más, pero no. Porque es tan grande que todavía no la podría cruzar. Mira, vamos a ver qué pasa. Pero como tuvo la respuesta, como no obtuvo una respuesta, siguió volando. Y miren. Oh, todavía, ¿no? ¿Es la ballena todavía? Entonces sí estaba muy grande, ¿no? Vamos a ver si estaba más grande de lo que pensamos. A las 5:30 la mariquita malhumorada le dijo a la aleta que del lomo de la ballena que si quería pelear. Pero pues no obtuvo una respuesta. Pues andaba de malhumorada y andaba viendo quién le hacía caso para ver. Miren, apenas llegó al final de la ballena. Es la aleta de la ballena. Vamos a ver qué le dice. A las 6:45. ¿Mande? Sí, mira. Apenas. Mira, fíjate cuántas hojas ocupó la ballena. Eran como 4 hojas. Y todavía no podía terminar de cruzarla. Y le dice, ¿quieres pelear a la cola de la ballena? Y la cola de la ballena dio a la mariquita malhumorada un sopetón. O sea que movió la cola y salió volando la mariquita. ¿Por qué salió volando? Porque con la cola le pegó. Entonces ella salió volando a través del mar y la tierra. Miren, ahí va volando la mariquita con todo el aire que le aventó. Entonces la mariquita, a las 6 en punto, llegó exactamente al mismo lugar donde había partido, que eran las hojas, ¿recuerdan? Que estaba en unas hojas con otra mariquita. Y ahí está nuevamente. Dio una vuelta muy grande. Sí, acá mariquita ahora. Sí, vamos a ver qué le dice a la otra mariquita. ¿Por qué? ¿Qué, mi amor? Ah, porque acuérdate que buscó muchos animales grandes y ninguno, con ninguno peleó. Entonces,